Buenos días maestras y maestros. Los saludo con gran aprecio. Quiero iniciar mencionándoles que el próximo ciclo escolar 2024-2025 nos invita a continuar trabajando en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes. Cada periodo escolar es una oportunidad para reconocer cómo estamos, qué hemos alcanzado, cuáles son nuestros retos y en qué debemos enfocar nuestros esfuerzos. Durante la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, las y los docentes deberán reflexionar en torno a las prácticas inclusivas que están presentes en su escuela como referente para el proceso de mejora continua, recuperar la experiencia en la construcción del programa analítico para su diseño, realizar un esbozo de la planeación didáctica y organizar las actividades para el inicio del ciclo escolar. Por otra parte, quiero aprovechar este espacio para informarles que el próximo lunes 26 de agosto, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, inaugurará el ciclo escolar 2024-2025 en el gimnasio Miguel Hidalgo a las 10 de la mañana. En ese evento estarán presentes alumnos, padres de familia, docentes y directivos. En él dará inicio la campaña Estrategia para Mejorar y Fortalecer la Convivencia Escolar, en la que participarán todas las escuelas de educación básica, primarias, secundarias generales, técnicas, telesecundarias, centros escolares y también bachilleratos generales o unidades educativas y normales. Esto con el objetivo de promover e instrumentar acciones que permitan prevenir la violencia y fomentar los valores éticos, cívicos, culturales y ciudadanos, así como prevenir las adicciones en los estudiantes. Para difundir esta campaña, habrá una transmisión en vivo a través del canal 16.2 de SICOM y en las ocho estaciones de radio en el Estado, así como en las redes sociales institucionales de la Secretaría de Educación. Posteriormente, habrá de impartirse una conferencia denominada Fortalecimiento de la Convivencia Escolar, basada en valores, basada en respeto y prevención de adicciones. Esta será impartida por el presidente ejecutivo de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, maestro Gerardo Tejeda Fonserrada. Como parte de dicha acción, las y los alumnos que observen el evento a través de las redes sociales y el canal de televisión realizarán posteriormente actividades didácticas tales como dibujos, proyectos, ensayos, prácticas físicas, lúdicas y recreativas que muestren cómo pueden mejorar la convivencia escolar para reforzar desde sus hogares y planteles esta gran campaña. Finalmente, quiero agradecer al Magisterio Poblano el apoyo y compromiso que nos han otorgado durante la administración del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina para fortalecer, vincular y sumar esfuerzos en pro de la educación en la entidad. He de reiterar que el gobierno de Puebla ha consolidado la visión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para reducir las brechas de desigualdad, garantizando el derecho a la educación. Una de las misiones de la nueva escuela mexicana es la revalorización de los docentes, motivarlos y reconocer la influencia que tienen en sus comunidades y en sus estudiantes. El mandatario estatal no ha escatimado ningún esfuerzo para lograrlo y hoy busca invertir en educación a través de la capacitación de los profesores. También hay que reconocer el esfuerzo que hizo al otorgar el incremento salarial a los docentes estatales, sumándose al compromiso del gobierno federal. Estoy convencido de que las y los docentes son la base del cambio que requiere nuestro Estado y nuestro país. Puebla es ejemplo de inversión educativa. Hoy el magisterio y el gobierno del Estado hemos encontrado el fin común trabajando de la mano. Gracias. Nuevamente, por su compromiso. Muchas gracias. Gobierno de Puebla, Gobierno presente.